Saludos, saludos. Un saludo muy especial para todos los que me siguen de parte de Pitín Mencina y también de esta plataforma. Vamos a estar saludando de manera muy especial a Santiago Bautista, a su hermano también Pedro Bautista y toda su familia, así también como a Demota y demás personas, Levi también, el de Gualey. También vamos a estar saludando a Machetico, Santiaguito, los Caballones, Babaíla. Un saludo para Babaíla, que tengo mucho también, que no sé de Babaíla. Señores, vamos a estar hablando de una moda que se desarrolló en la década de los 90. Hoy vamos a estar hablando de los Joe. ¿Sabes qué? La moda de los Joe es una moda que viene dotada de los norteamericanos negros. Y es una moda que aquí en diferentes sectores de nuestro país también fue muy acogida. Pero hubo un sector que fue el sector que más acogió la moda de los Joe. Ropa ancha, bota Timberland, jaque, unos camisones, manga larga, en fin, una moda que en el 27 de febrero, la Loma del Chivo, fue el sector donde más esta moda fue acogida por un sinnúmero de personajes de la Loma del Chivo. Estaremos hablando en esta ocasión de Jan 27. Estaremos hablando también de la nona. Estamos hablando de personajes que fueron bien reconocidos allí en la Loma del Chivo. Así también como Manny, el hermano también de Jan 27 y de la nona, el Guasón y su hermano y su hermana Katy. El Gusa y su mujer Rocío, igual que la cuñada Ingrid Manolia. Picardía, la mujer de Picardía y Belice, Ibe. Esos fueron personajes que adoptaron esa moda de una manera tremenda. Así también como de Buey. Este era de Gualey, pero paraba también allá en la Loma del Chivo, así como también el Tuti, que era de Villa Consuelo y también radicaba en la Loma del Chivo, así también como el Canciller, también siendo de los Minas, también paraba en la Loma del Chivo. Estos personajes también se dedicaron entonces a los negocios, la venta de estupefacientes, de drogas, establecen un punto en la Loma del Chivo y allí también algunos delinquían, salían a delinquir y en verdad fueron bien acogidos por la manera de vestir que tenían estos personajes de la Loma del Chivo. Entonces, en una ocasión había un punto grandísimo en la Loma del Chivo que también sonaba muchísimo. Se tira a la policía y hace una recogida para Fonny Una y apresa un sinnúmero también de personajes de la Loma del Chivo, hombres y mujeres. Estos personajes que fueron apresados y sometidos también a la acción de la justicia fueron llevados a las preventivas del Ensanche de la Fe, donde también estaba Mandy, estaba el Jan 27, estaba Picardía,
estaba el Gusa, estaba el Guasón, el Ruso, Ingrid. También estaba el canciller, como dijo ahorita, siendo de los Minas, el canciller Boletri, siendo de los Minas también, paraba allá en la Loma del Chivo. También Banana, el Ruso y Manolia. Cuando todas estas personas llegan a la preventiva del Ensanche de la Fe, ellos fueron recibidos con una gran algarabía. Y dentro de la prisión también, de la preventiva, lucían también con su vestir. Los días de visita se llenaba la cárcel de un sinnúmero de personas que iban a visitar a estos personajes allá a la preventiva de Ensanche de la Fe. Y eran personajes que ellos hicieron también lo que se llama muchas coronías con un sinnúmero de personajes como Chiritonso, Milanel, Luis Ramón, el mismo Moreno 31, Nao, Boicito, este muchacho también que estaba allá, Malafé, Enriquito. Y en verdad tuvieron una buena acogida allá en ese sector por su manera de ser y su forma también de vestir. Con el paso de los días, algunos se van de libertad. Entonces a Guasón se lo llevan de traslado para la fortaleza de San Cristóbal. Cuando a Guasón lo llevan para allá, para la fortaleza de San Cristóbal, allí entonces lo reciben entre Moreno 31, también este muchacho Gelo Soto, estaba también allá Moreno 27, Joforito, y estaba también Tajevi. Ellos compartían todos estos jóvenes allá en la cárcel vieja de San Cristóbal, en la fortaleza. Y se llevaban muy bien unos a otros, ya que eran todos personajes de la capital. Pero llega el tiempo entonces en que ellos salen entonces de libertad, se van yendo uno por uno para la calle, pero había un personaje de eso que era el Manny, el hermano de Jan 27 y de la Nona, que era un personaje que tenía una mentalidad de futurista y progresiva, ya que es un personaje que fue también cabecilla también en la Loma del Chivo, quien estableció también el punto allá, es decir, que logró también reunir una buena suma de dinero y entonces decide viajar para USA. Cuando está allá entonces en USA, ya está bien, está integrado. Ya lo que se llama ya el mundo tiguerial, allá entonces compra un Mercedes-Benz. Ya usted sabe que el muchacho está en progreso, pero entonces se va de rumba, empieza a tomar bebida y parece que el alcohol le juega una mala jugada a Manny. En la madrugada ya. Cuando va de regreso, tiene un accidente y de esa manera el Manny pierde la vida. Y así se acaba el sueño de un joven que tenía la pasión de llegar bien lejos. Pero el alcohol, la bebida, le hizo lo que se llama una mala jugada. Más luego entonces, la hermana de Guasón, que ya estaba en USA, estaba allá en los Estados Unidos, por vía de su esposo también, Carlito, también le hacen la gestión a Guasón y logra también penetrar Guasón a los Estados Unidos. Estando ya Guasón allá en los Estados Unidos, teniendo poca estadía allí,
Tiene un contratiempo entonces con un puertorriqueño y tuvo conflicto en la 105 del sector de Brooklyn. Allí el puertorriqueño entonces le da piso también a Guasón y de esa manera también se fama otro personaje que también tenía buenas aspiraciones también de llegar lejos. Y de esa manera, muchos de esos personajes se fueron desviando. Unos están vivos todavía por ahí, como Jan 27, La Nona y algunos más. Otros se han desviado y se han sumergido en los vicios de la droga. Otras también, siendo mujeres, cogieron el camino entonces de la búsqueda de manera callejera. Y de esa manera las cosas fueron cambiando. Pero en verdad, esa moda de los yo fue una moda que batió mucho en Santo Domingo, en la República Dominicana. Y los jóvenes tú los veías con su tumbao, como los morenos también, el norteamericano. Y en verdad fue una moda que lució mucho y muchos jóvenes la cogieron de diferentes sectores, pero vuelvo y repito, el sector que más cogió esa moda fue la Loma del Chivo del 27 de febrero, entre hombres y mujeres, que tenían buen lucimiento en su vestimenta y personajes que verdaderamente les gustaba, y todavía los que están vivos les gustan vestir. Pero lamentablemente, ustedes saben que cuando nosotros, los seres humanos, elegimos el camino equivocado, el camino del desvío, siempre chocamos con la desgracia, porque fue que elegimos el camino no agradable, no el camino que verdaderamente no convenía a nosotros, y por esa razón a la final siempre viene lo que llama el fracaso, y viene entonces la misma palabra que siempre yo le he venido diciendo, la cárcel o el cementerio. Algunos todavía están en prisión y otros ya los llevaron al cementerio. Lamentablemente, son cosas que nosotros tenemos que decir a tal y como son, pero hay otros que también están en la calle y han cambiado de vida y viven una vida tranquila, una vida mejor. Entonces, a los jóvenes, como siempre les digo, estudia, practica deporte, trabaja, vive una vida social, no coja la delincuencia. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Siga suscribiéndose a mi canal para que mi canal siga creciendo. Dios le bendiga a todos.